Estamos en la secundaria 5 con alumnos de cuarto A y bueno, con un emprendimiento muy especial que tiene que ver con algo muy rico y es el dulce de leche. Así que bueno, los saludo, gracias chicos por recibirme. Hola, buen día. Buen día. Queríamos saber un poco más sobre esto. Primero, bueno, Nicolás, sos el coordinador, ¿no?, del trabajo de grupo. Sí, exacto. Contame un poquito cómo surgió esta iniciativa. Esta iniciativa empezó cuando vinieron a dar una charla UTN de Trenquelauque y la profesora nos dijo si queríamos hacer un proyecto. Y dijimos que sí. Y pensamos en un derecho todos. Vos te encargás del trabajo del grupo, de las chicas. O sea, Exacto. coordinás el trabajo de ellas. Sí, Bueno, somos más, pero ahora fa están faltando. Bueno, contame, a ver, no sé, ¿qué es lo que hace cada una de ellas? ¿Te acordás? sí, cada una de ellas es Sí. recursos humanos, ¿Quién es marketing. recursos humanos? ¿Vos sos recursos humanos? Bien, ¿quién más? Producción y marketing. Producción y marketing. Faltan dos áreas igual acá. Sí, faltan dos áreas. ¿Qué serían las áreas que faltan? ¿Quién te acordás? Comercialización Comercialización y finanzas. No, y finanzas. finanzas. Sí, finanzas. Bueno, a ver, yendo a ver un poquito a lo que es marketing, ¿cuál es tu función dentro del marketing? ¿Qué es tu tarea? Hacemos el logo de la empresa. Ah, tienen un logo. Claro, Ahora lo vamos a decoramos mostrar, lo vamos a editar este video, vamos a mostrar el logo. los frascos para si tienen algo líquido. Y nos dedicamos a la publicidad. Ah, o sea, y si no, los frascos estarían en bruto, estarían así. Esos serían los frascos en bruto. Claro. ¿Quién se encarga de la parte técnica? O sea, de todo lo que es la producción de dulce de leche. Yo. ¿Ese olorcito de dulce de leche no se Sí, te quema si no lo revolvés? No, no, porque lo revuelvo cada 5 minutos. Tiene que ser cada 5 minutos, ni más ni Sí, ni menos. más ni menos. ¿Puedo mirar un poquito? ¿Me mostrás un poquito dónde está el Sí. dulce de leche? Acá A ver. tengo las dos ollas acá. Ajá. Qué rico. Se siente el olorcito. Sí. Mirá vos. Qué bárbaro. O sea que una vez que está terminado, ¿y eso qué es? ¿Es lo mismo o es otro? No, es exactamente lo mismo. Lo ¿Ese mismo es. ruidito que se siente qué es? Ah, tiene bolitas para que no se queme. Ah, bolitas Para en que el. no se pegue abajo la Ah, olla. mirá vos, qué Sí. bárbaro, che. Bueno, y bueno, una vez que está terminado esto, ¿qué? ¿Lo pasás a los? Lo paso a los frascos, sí. ¿Vi que le echabas alcohol a los frascos? ¿Puede ser que se? Sí, para esterilizarlos le echamos alcohol y después los ponemos 10 minutos al horno. Ah, mira vos, qué Sí. bueno. O sea que las personas que consumen este producto saben que está perfectamente Lógico. preparado, ¿no? Y que Sí. no hay nada que pueda contaminarlo ni que No, pueda no, no, no. perjudicar la salud. Che, qué Claro. lindo. Y después que estos frascos, entonces le ponen la artística, ¿será Sí, alguna? marketing Acá que queda tenemos así, mira. uno armado. Armado. Lo decoramos con una tela, le ponemos algo y queda algo así, con Ay, qué tapices y todo. lindo. Queda Che. presentable para venderlo. Esto ya lo han hecho, ya hicieron una producción anterior Sí, sí. Y se vendió bien. hicimos una producción Sí. de 39 39. frascos y vendimos los 39 frascos. Los 39 frascos. ¿Y ahora qué piensan Sí. hacer una tanda igual? Sí, tenemos ganas. Sí. Aparte tenemos un montón más. Tenemos Tenemos un muchos montón de pedidos. pedidos. O sea, la gente respondió Empezamos, muy sí, bien. Claro, el empezamos, proyecto. un día empezamos con 5 litros para probar cómo nos salía y nos salieron 4 o 5 frascos. Y yo agarré algunas fotos y se las pasé al grupo de dulce y leche, digamos. Y se subió al Facebook y Y se ahí hizo viral empezaron y a empezaron a encargar pedir, todos, claro. compartieron todo el mundo, así que tuvo una buena aceptación, por lo menos Sí, por lo que hemos y a todos visto. les ha gustado, la verdad. Buenísimo, che. Muy rico. Bueno, me alegra mucho y espero que tengan mucho éxito y por supuesto que uno para mí, guárdenme que lo voy a comprar cuando esté terminado. No sé Bueno. si me faltó algo, quieren agregar algo y saludar por ahí a los chicos que están faltando, los Bueno, nombres por lo me menos. iba a pasar a comercialización, porque viste, faltó Sí. comercialización. Bueno, Sí. comercialización se encarga de vender, Sí. comprar los productos que utilizamos para hacer dulce de leche, Claro. compra y venta, lo único que se Con lo encarga. que recaudan vuelven a comprar los productos Exactamente. primarios para poder producirlo. Sí. Bien, ¿y cuánto sale un carrito de dulce de leche aproximadamente? ¿O no tienen el precio? No, Mira, quieren pensarlo, van a. un tarrito lo estamos vendiendo a 40 pesos por las horas. Es Sí. el esfuerzo que ponemos porque estamos más de 8 horas calculares para hacer ahí, hemos Sí, estado sí, sí. 8 horas. Aparte es totalmente artesanal. Sí, no tiene Claro. otra cosa que. Así Sí. que si quieren ayudar, compren. Sí. Nos Bueno, pueden ¿eh? buscar en Facebook. Estamos como Dulce Instagram Joven. también. ¿Cómo Instagram. están? Como Dulce Joven. Joven. Dulce En Joven. Instagram también. O Secundaria 5. También ahí. O Nos pueden buscan preguntar así. en la Secundaria 5 también que. No, O se pueden acercar acá a la escuela. Bueno, les agradezco mucho, chicos, chicas. Gracias. Gracias a Vamos a estar pendientes a ver de que termine la producción de dulce para poder consumirlo. Bueno, Gracias. muchas gracias.
Tenemos la leche despacio en tibia, mezclando, azúcar agrega, mezclando, color va a tomar con el sabor de la abuela, sabor tradicional, dulce de leche, vamos a degustar, dulce de leche.